Hola, mister. Buenas noches. Bueno, queda cara de tonto, ¿no? Después de remontar el partido, una segunda parte, yo creo que con los cambios efectuados, sobre todo la entrada de Rubén Martínez, el equipo ha cambiado, pero al final, en esa última jugada, una auténtica desgracia, ¿no? Bueno, yo creo que pocas cosas, ¿no? Más se pueden hacer para ganar un partido, ¿no? Hemos hecho de todo, hemos atacado, le hemos dado continuidad a ese ataque, identificado bien cuándo atacar espaldas para poder recibir, cuándo atacar espaldas para poder estirarlos y a partir de ahí pues encontrar gente con ventaja dentro o girarlos por dentro, por fuera, por derecha, por izquierda. Poco más se puede hacer para ganar un partido en un campo complicado ante un equipo pues que pretende hacer pues aquello que hemos hecho hoy nosotros en el día de hoy. Lo que pasa, viste, es que igual da la sensación un poco como que ha habido demasiado tiempo muerto para el Albacete. Es decir, la primera parte no ha sido el equipo que ha sido en la segunda parte. Es quizá ese empujón que le ha faltado para terminar ganando el partido de verdad. Bueno, sí, no, lo que pasa es que los tiempos están para jugarlos y ocurren pues cosas en unos y en otros. O seguramente el segundo tiempo es consecuencia también del primero. Explico de lo que ahí ocurre. En definitiva, hemos hecho de todo, hemos generado muchísimas ocasiones y clarísimas, no hemos convertido y desafortunadamente pues es en esa última acción les hemos cerrado de bien un tiro, les ha caído el rechace a ellos y en ese último disparo pues no hemos podido evitar el empate. Quería preguntarte, Rubén, ¿por qué no ha entrado Julio Alonso en el once inicial? ¿Si ha sido decisión tuya o si ha sido otras circunstancias? Porque es más un pedazo de jugador también y va a tener muchas opciones, como las va a tener Julio, como las tienen todos. Por cierto, ha hecho un partidazo el Manuel. Quizá en los últimos minutos hubiera que haber matado el partido de otra forma, es decir, no sé si no querer ir a más, sino ir a menos, en este caso. Yendo a menos pasan cosas desagradables normalmente, lo que sí es verdad que justo pues en la segunda parte ellos, curiosamente, y pese a condición de filial, pues han interrumpido el juego durante un tiempo pues bastante prolongado, cosa que no hemos hecho nosotros, ¿no? En esos últimos minutos, pero nosotros queremos jugar y competir como lo hacemos. Fue una acción pues, en donde se pierde balón en campo contrario, permitimos un cruce y desde ahí pues, se genera todo desde izquierda, ¿no? Poco más te puedo decir. Hemos sido, bajo mi punto de vista, muy, muy superiores, hemos generado muchísimas, infinidad de ocasiones de gol y muy claras y ellos pues, han empatado el partido. Nada más a seguir, que tenemos el próximo fin de semana otro partido muy, muy bonito ante el filial del Villarreal y con ganas a recuperarnos de lo de hoy, a seguir haciendo y reforzando todo aquello que hacemos muy bien, a seguir ajustando cosas y a por los tres puntos del sábado, poco más. Bueno, buenas noches. Me gustaría preguntarte un poco cómo has visto al filial del Barça, si crees que merece estar donde está y qué futuro auguras en esta temporada. Bueno, a ver, a mí este equipo me encanta, ¿no? Muchísimo talento y a partir de ahí, pues eso, un ADN y una esencia pues, propia, ¿no? De lo que tiene que representar, entiendo, esta entidad, jugadores de muchísimo nivel, que no están atravesando pues, una situación fácil, ¿no? ¿Fruto de qué? Pues fruto de la categoría, fruto seguramente también del nivel de la competición y creo, pues por condición de filial, ¿no? Al final, pues asimilar y gestionar todo aquello que te va ocurriendo en chicos tan jóvenes, ¿no? Chicos que van a ser, pues en nada, futbolistas referentes dentro del fútbol profesional, pues seguramente necesitan este periodo y este tipo de vivencias pues para esa maduración definitiva y poder acercarse pues a la élite, pues porque al final no dejan de ser filial del club que son.